Les quiero mostrar algunos de los supplies que nos llegan para nuestro niño especial. Nuestro niño, para los que no saben, se alimenta por un tubo gástrico, una manga gástrica, un G-tube. Pues esta es la extensión. Y entonces estos serían algunos de los supplies, ¿verdad? Como pueden ver, están estas, los conectores, las extensiones. Aquí estos son unas jeringuillas grandes que con esto nosotros le damos el agua o cualquier otro líquido luego de su alimentación, ¿verdad? Es una alimentación líquida de alimentación de, ¿cómo se le diría? Como fórmula, como unas batidas. Pues están estas jeringuillas. Aquí hay muchas. Esto es para la máquina de succión. Aquí también. Estos son los envases de la máquina de succión. Esto básicamente nosotros no lo usamos todos los días, simplemente cuando él está enfermo, que él no puede botar, como no puede escupir. Cuando se le acumulan secreciones, pues con la máquina de succión, pues lo hacemos. Esto es lo que iría en la boquita de él. Esto es lo que le succiona de la boquita. Mírenlo aquí. Y estos son, nosotros le decimos los pulse ox. Esto sería el oxímetro, que con esto se le puede poner en el dedito o en el pie cuando son más pequeñitos. Nosotros se lo ponemos en el dedo del pie, no en el pie así, en el dedito del pie, a nuestro nene. Porque como él usualmente le gusta meterse las manos en la boquita, pues no se lo ponemos en los dedos de la mano. Y esto es para monitorear su oxígeno y los latidos del corazón y todo eso, sus respiraciones. Esto es muy importante. Básicamente lo que está en esta caja, esto sería de lo más importante. Eso, entonces, déjame ver, quiero antes de mostrarle esto, estos son los tapes. Ah, esto es bien difícil de sacarlo. Déjame ver si puedo abrirlo aquí con una mano. Esto es del oxímetro. Mírenlo ahí. Ese es el tape que va en el dedito, que eso se tiende a gastar bastante. Entonces ellos envían como un rollo de eso. Bueno, lo guardo ahorita. Estos son unas esponjitas. No tiene ninguna foto. No. Estas son unas esponjitas que van alrededor del botoncito. Por si acaso bota algún tipo de líquido, lo que sea, pues esto lo absorbe. También para proteger la piel alrededor del tubito. Y eso es todo. Eso. Y esto es un suplemento que le añadieron básicamente hace un par de meses nada más. Básicamente como 6 meses más o menos. Esto se llama DuoCal. Esto es un suplemento de como de carbohidratos, de calorías. De calorías. No porque él estuviera bajo en peso, pero tampoco es que estuviera. Lo que pasa es que no estaba ganando peso con facilidad. Está ganando peso muy lento. Entonces, cuando él se enferma, cae en el hospital, vuelve a perder peso. Entonces, como que está estancadito hace mucho tiempo. Y pues, nada, cada scoop, que pueden ver ahí los scoops, ahí. Cada scoop de eso tiene 25 calorías. Y pues él comenzó con un scoop. Y ahora mismo va por. ¿Por cuánto? Por dos scoops. O sea, está tomando 50 calorías adicionales a su fórmula. Y esto lo más que tiene son carbohidratos. No sé si lo pueden ver ahí.
Y dicen en la en el tercero, dice energy, dice protein y luego carbohidratos. No enfoca muy bien, pero ahí está. De carbohidrato tiene 72 gramos de carbohidrato y de grasa tiene 22. Todo lo que tiene básicamente es eso, carbohidrato y grasa. Y nada, esos son los supplies de parte de los supplies que utiliza mi niño, porque hay otra parte que no ha llegado. Y aquí pueden ver el suplemento que le acabo de hablar, y estas son las comidas que él utiliza, que son las Pediasure de vainilla. El sabor no importa porque no lo prueba, no lo saborea, simplemente eso va a su estómago. Pero pues esa es la que él usa. Y él comenzó con la de una caloría por mililitro, pero ahora está en 1.5, se la subieron un poquito la caloría, y esa es 1.5 calorías por mililitro, un poquito más. Entonces, eso es. Él se toma tres can de estos latitas por día. Uno en la mañana, uno a mediodía, uno en la noche. Con sus suplementos, sal y pues sus medicamentos. Hello, hello, buenos días. Espero que estén bien, que se encuentren bien. Bendecido día. Ahora me voy a hacer desayuno. Si quieren ver lo que voy a desayunar, cómo me hago mi desayuno el día de hoy, acompáñenme. Bienvenidos al vlog de hoy. Voy a hacerme tres huevos revueltos en revoltillo. Voy primero a romper los huevos. Ay. Voy a batir los huevos. Le voy a poner sal marina. Le voy a poner pimienta, me gusta con bastante pimienta. Vamos a batir bien. Yo también le he hecho un splash de leche. Y busco la mantequilla. Vamos a ponerle mantequilla. Quiero enviarle un besito, un abrazo bien fuerte a mi amiguita Francisca. Francisca, Dios te bendiga a ti y a tu familia. Ella es una mujer de Dios, un ser tan bueno, tan puro, con un canal hermoso entre amigas con Francisca. Pasen por allá a apoyarla, a ver sus videos. Los que no la conocen, porque yo sé que ya muchos de ustedes la conocen. Ella es un ser hermoso, una guerrera del Señor. Francisca, sabes que te quiero mucho. Un abrazo, mi reina. Sí, mucha mantequilla. Si es mantequilla, no margarina, mantequilla. No hay problema. Voy a ponerle un poquito de queso crema. Le bajo el fuego. Les quiero mostrar este queso. Nosotros no conseguimos nuestro queso fresco de Puerto Rico.
Pero este es muy bueno. Este es el más parecido que hemos encontrado al queso fresco de nuestro pueblo, porque nuestro pueblo en Puerto Rico es la capital de la leche, de la industria lechera. O sea que tenemos buenos quesos frescos allá en nuestro pueblo, en Puerto Rico. Pero lamentablemente aquí no encontramos. Es muy difícil. Y por lo menos para nosotros, que nosotros no vamos a tantos sitios. Este lo conseguimos en Walmart. Se llama La Morenita. Es un queso mexicano muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Y es bastante parecido, de verdad que sí, muy, muy, muy parecido. Cortillo. Mírenlo ahí. Con el quesito. Y lo voy a acompañar con unas salmas. Como unas tostaditas de maíz para los que no conocen. Ahí lo dice. Tostaditas de maíz blanco. Horneadas, son horneadas. So, con esto lo voy a acompañar. Yo me tomé un té en la mañana. Lo voy a acompañar con agüita. Agüita. Y les quiero mostrar, déjenme voltear la cámara. Aquí está mi amiga Francisca. Vayan y visiten su canal, mírenlo ahí. Ella es hermosa, hermosa, miren qué bella. Y con un corazón aún más hermoso. Ahí está, entre amigas con Francisca. Vayan por favor, le dan aquí a suscribirse, le dan a la campanita y pasen por favor, pasen por allá. Les va a encantar. Ella, si a usted le gusta tener paz en su vida, si usted quiere escuchar de la verdadera palabra del Señor, ¿verdad? Lo que es una cristiana verdadera. Si usted quiere pasar un ratito tranquilo, un ratito agradable, pase por allá.